watching movies, studying, the normal things. Normal things. Okay, perfect. That's good. All right. That's really, really good. All right. So let's see who we have here. So only you for now. Okay. So do you have any plans for this week? Not at all, really. Just still in the class. Okay. Stay in the class. Okay. Learn a lot this week. Okay. Perfect. Yeah, learn a lot. Mm-hmm. Okay. And this is the final week of the course. Okay, this is the final week of the pre-intermediate module one. How have you felt the course? How was the course for you, the module? It was nice because I learned a lot of things that I don't remember. Sometimes I forget words. Oh, okay, don't worry. Yeah, I believe that the more we practice, the more we learn, okay? So if we don't practice, we tend to forget things, so we always have to be practicing, okay? So it's really good. Remember that if you have any questions during the class, I'm here to help you, okay? Okay, teacher. Okay. Yes. Okay, so, and I think that everyone else is still watching Najib's conference because no one else is here. Nobody. Yeah, nobody's here. It's so weird. Yes, definitely. It's weird. Very, very weird, definitely. I wonder if someone's gonna come out. Oh, okay. Erika Costa. Talk about the devil. Yeah, Erika Costa, right. So speaking about the devil. Okay, perfect. So now everyone is getting in. That's good. Okay, Eric, can you hear me? Yes. Yes, okay, perfect. How are you doing today, Eric? Hi, teacher. We need... I'm fine, then. You're fine. Okay, perfect. That's good to hear. Okay, and did you do anything fun during the weekend? What? Did you do anything fun during the weekend? Que si hiciste algo divertido durante la semana. Ah, okay. La fin de semana. No. No. No, okay, just the same. Okay, that's good. And do you have any plans for this week? No. No, it's the same as always. Okay, the same. Okay, perfect. That's good. All right, so let's see who else we have here. Okay, Angel is just coming in. That's good. Okay, Eric, so how has the course been? Do you think you have learned a little bit in this course? Yes, this day I finished. Oh, today you finished the whole platform. Okay, wow, that's great. Great job, Eric. Okay, awesome. Very, very good. Okay, perfect. That's really great. So, how did you feel the course? ¿Cómo sentiste el módulo? Very dynamic. Very dynamic? Okay, that's good to hear. I think that I learned so much. You learned so much? Okay, perfect. That's good to hear. All right. So, thank you very much for answering my questions. Okay, great job. Okay. So, Betty Vasquez. Hello, Betty. How are you doing today? Okay, so no answer. Let's see. How about Noria? Noria, good evening. How are you doing today? How are you doing, Noria? Good evening, Noria. How are you doing today? No, I am great tonight. Okay, you're great tonight. Okay, good. You're great. Awesome. That's amazing. Okay, perfect. So you're doing great. Awesome. That's good to hear. Okay, so then we have, let's see who else. We have also Jose David. Okay, Jose, how are you doing today? How are you doing today, Jose? Okay, just 1 second. I'm going to unmute you. Okay, your microphone apparently isn't working. Okay, so let's see who else. Elizabeth. Okay, Elizabeth, good evening. How are you doing today? Good evening. Good evening. How are you doing? I feel fine. I finished the platform. Oh, really? Wow, that's great. Amazing. Great job. Yeah, so I can see that you have been working very hard lately, okay? Great job. Okay, perfect. Okay, so let's see if... Jose David, microphone. Okay, Jose David. Hi, teacher. Okay, how are you doing today? Very good.
You're doing very good. Okay, perfect. That's great to hear. Yes. Mm-hmm. I was reading. Oh, you were reading. Okay, that's perfect. Okay, awesome. Okay, Angel, good evening. How are you doing today? Hello, Angel? Okay, no answer. Okay, all right. So we have eight participants now. So do you have any question related to the platform? ¿Tienen alguna pregunta relacionada a la plataforma? Yes, no? Oh, yes, teacher. Okay, what is your question? En una prueba, ya le digo, espérame que estoy buscando. Mm-hmm. Es que hay una parte de que se relaciona con lo que es like it. Entonces yo allí en mm-hmm. esa parte me salió mal en el examen. Entonces yo no sé si vamos a hacer los exámenes porque si no me espero. Pues el examen lo vamos a hacer mañana. Ah, mañana. Entonces voy a esperar mejor. Mejor mañana. Ah, okay. Yeah, tomorrow. Yeah. Ahora vamos a terminar la sección 5 básicamente. Okay. Okay. Vamos a terminar la sección 5. Okay. Mañana vamos a hacer el examen final. Y luego el miércoles y jueves tampoco vamos a tener libre, ¿verdad? Tampoco van a creer, ¿verdad? Eso. Okay, sí. Ya la mayoría terminó, pero todavía algunos tienen preguntas. Y además, al parecer, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas del idioma inglés en general estos días. Así que si tienen alguna duda sobre un tema o algo, pues ahí me dicen, ¿verdad? Esos días. Okay. Quiero ver qué más. Aquí tenemos Valkyria, Marvin. Marvin, good evening. How are you doing today? Hello, Marvin. Good evening. Good evening. How are you doing today? I feel great. You're doing pretty good. Okay, that's good to hear. You feel good. All right. That's good I am not problem with platform. Oh, you're finished with the platform. Okay, great job. That was perfect. Okay. Awesome. No. Tengo un problema con la plataforma. Ah, you have a problem. Okay, sorry. Okay, what is your problem? ¿Cuál es tu problema? Hay una pregunta que no la logro, las demás ya las puse, solo que no me la acepta, no sé en qué le estaré mal. ¿En qué parte? What part? Es una pregunta que dice... No, pero ¿de qué parte? Si le gustan las telenovelas. ¿Esa sería la parte del examen final? Es la parece que ejercicio 4.5, parece. Ah, 4.5, ok, sí. Ok, entonces todavía estás en la sección 4. Sí, es que me había retrasado bastante. Ok, 4 punto, ¿qué dijiste? 7. Ahorita le digo exactamente. Okay, lo que busca él, vamos a ver, Valkyria, good evening, how are you doing today? How are you doing, Valkyria? Okay, let's see. Okay, so I turn on your microphone, okay? How are you doing, Valkyria? Hello, can you hear me, Valkyria? Hello, Valkyria, can you hear me? Okay, I think that she has problems hearing me. Okay, that's all right. So let's see. Okay, so what was it? What exercise did you have problem with? ¿Con qué ejercicio tenías el problema? Oh, con... Permítame, es que la he perdido. Ok, ¿alguien más ha tenido algún problema con la plataforma? ¿Especialmente de la sección 4 o de la 5? En el 4.4, teacher, knowledge check, la pregunta 3, esa sería, I don't like it, o sea, para mí, okay, I don't like it very much, pero no me la agarra como, me la deja como mala, o no sé si es que estoy respondiendo mal. Ok, dame un segundo. 4.4. Sí, 4.4. Ok, perfecto. Ok, aquí tenemos las preguntas. Ok, dame un segundo aquí. 3.3.
But I don't like them very much. Them. ¿Cuál estabas poniendo? Okay. It. Ah, it. No, pero es them, es ellos. Es que, pero en este caso quiero ver, tú, does, doesn't, ajá, tenés que utilizar los object pronouns. Okay. Es que vaya, le voy a comentar cómo estaba razonando. ¿Cómo estaba razonando? Voy a mutear a los demás. ¿Sí? ¿Puedes encender tu micrófono nuevo, por favor? ¿Hola? ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? Que ahí estaba problema. En la pregunta 1, entiendo que dice, ¿do you like science fiction movies? O sea, ¿te gustan las películas de ciencia ficción? No, ¿verdad? I don't. Sería ahí, ¿verdad? En ese caso. Ya está ahí la respuesta. Pero entonces, siguiendo la secuencia, es que está en plural, ¿verdad? Movies. Es por eso, ¿verdad? Yes. Ah, sí, movies, exacto. Yes. Ajá. Okay. I don't. Okay. Sí, exacto. Okay. No. Uh-huh. Sí, eso era, ese movies, definitivamente. Okay. Por eso, I don't like them. ¿Ok? Sí, okay. Y la otro ejercicio, que no sé de cuál es. ¿Ya lo encontraste? Oh, sí, ese mismo es el 4.4. Ah, ok, 4.4, ok. ¿En cuál? Era la 5. Ok, Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Sería doesn't. Que okay, Jake doesn't. No, pero no sé sobre, no sé qué piensa Lisa. Entonces, do Jake and Lisa, utilizamos el do porque sería plural, do. Plural. Do Jake and Lisa, they like soap operas? Jake doesn't, a él no le gustan, pero no sé qué piensa Lisa. I don't know about Lisa. Ok. Entonces, doesn't. Gracias. Ok, you're very welcome. Ok, ¿alguna otra pregunta del ejercicio de la sección 4 o 5? Yes? No? No. No, teacher. No, okay. No, perfect. Okay, everything is good. Okay, so we're going to go back to session 5 then. Okay, just 1 second. And I come for a big family. I think we are right here. Okay, 5.6, okay? Recuerden que si tienen alguna pregunta, díganmela, por favor, para poder ayudarles, okay? No se queden ahí pensativos. ¿Ok? Porque hay que aprovechar ahorita que todavía estamos todos aquí, pues que no sabe que el internet, todo eso, ¿sí? Yo tengo una consulta en la 2.11. ¿En la sección 2? Sí, ya casi terminé prácticamente, pero aquí no puedo escuchar el audio. No pudiste escuchar el audio, sí. No. Ok, sí. Sí, a veces no funcionan estos audios, ¿ok? No te preocupes. Entonces no he respondido la 1 y la 2, ¿por qué no? Sí, es que el audio a veces no funciona. Dame un segundo aquí, que el internet está muy malo ahora, digo. Sí, también el Claro, yo tengo Claro y está bien mal. ¿Y cómo cobran? Sí. Exacto, sí. Entonces aquí es la 1, es Rodney is a chef, he gets up at 9. Aquí muchos tienen el problema, la 2, es el at 9. 9. He gets home at 11, he goes to bed at 1, Tina is an office manager, y she gets up at 7. Los demás sí los tenía, solamente esos dos no. Ah, ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ninguna, ok, perfecto, muy bien. La 4, 1. He goes to bed at 1. Ok, perfecto. Okay, ¿qué pasó? La 11. No sé por qué. Como que la borré. Ok, dame un segundo. Vamos a ver aquí. ¿Alguna otra pregunta a los demás? ¿O un ejercicio que no tienen problema? She gets home at 9 también. Thanks. At 9 sería. Ok, great. Okay, ¿alguna otra pregunta? No, everything is fine? No. Okay, perfect.
Okay, so today, like I said, we're going to finish section 5, okay? Vamos a terminar la sección 5 y ya vamos a poder estar felices de que hemos terminado todos, okay? Okay, muy bien. Entonces aquí tenemos las, el objetivo 5.7. ¿Quién me la puede leer, por favor? Que le dé nuestra compañera. Okay. Okay. In this lesson, participants will be exposed to quantify and their meanings. Meanings. Okay, perfect. Great job. Okay, Lisette, great job. Okay, how are you doing, by the way? I'm fine. You're fine. Okay, perfect. Great job. Okay, so in this lesson, participants will be exposed to quantifiers and their meanings. Okay, quantifiers. Entonces sería adjetivos cuantitativos y sus significados. Okay. Perfecto, muy bien. Entonces, adjetivos cuantitativos. Okay, great. Oh, okay. Actually, I think this is, yeah, this is it. I already have it here. Okay, so we're gonna look at quantifiers, okay? Y esto básicamente son los adjetivos cuantitativos que serían estos. All, nearly all, most, many, a lot of, some, not many, a few, few, and no one, okay? Entonces aquí tenemos el 100% sería all, que sería todos, okay, o todas las familias en este caso. Si una family have only one child, sería todas las familias tienen solamente un niño. Nearly all sería casi todas. Most, la mayoría, okay. Entonces sería all, todas. Nearly all sería casi todas. Most, ¿qué había dicho que era? Yes. Okay. Mayoría. La mayoría. La mayoría, exacto. La mayoría, most. La mayoría de familias, ok. Many, ¿qué sería? Muchos. Mucha en este caso porque sería familia. Estamos hablando de familias. Muchas familias son más pequeñas estos días. Ok. Many, muchas. Muy bien. A lot of. Un montón, ya un montón. Un montón de familias, exacto. Entonces, muchas es más que un montón. Ok, a lot of, un montón, muy bien. ¿Some? Algunas. Algunas, ok, perfecto. Algunos. Algunas, en este caso, exacto, porque son familias, algunas familias. Ok, perfecto. Not many, ¿qué sería? Ya estamos no llegando, muchas. No muchas, exacto, no muchas. A few, ¿qué sería? Unos pocos. Unos pocos. Sí, sería este, unas pocas en este caso, porque son femeninos, couples, y few. Pocas en este caso, pocas familias. Ok, pocas parejas en este caso, couples sería parejas. Ok, parejas sería couples. Ok, pocas parejas tienen más de un niño. ¿Y no one? Ninguna. Ninguna. O nadie. Nadie, en este caso es nadie. None sería ninguna. Ok, sería none, ninguna. Aquí nos trata de engañar aquí esta cosa. Sería none, ninguna y no one sería nadie. Nadie se casa antes de la edad de los 18 años, ok. No one gets married before the age of 18. Nadie se casa antes de los 18 años, ok. Y pues eso no realmente no es cierto porque en varios países se casan a los 13 años. Así que no es que nadie, quizás en Estados Unidos, ok. None, ninguna. ¿Ok? No, no ninguna y nadie sería no one, ¿ok? Ok, la primera tenemos, casi todas, todas o la mayoría de familias tienen solamente un niño. Muchas, un montón, algunas familias son más pequeñas estos días. No muchas, unas pocas o pocas parejas tienen más de un niño y nadie se casa antes de los 18 años, ¿ok? ¿Alguna pregunta del vocabulario? ¿No? ¿Todo está perfecto? Yes, teacher. All yes, okay, perfect. All right, good. Okay. Nearly. Early? Nearly all. Married. Termine la plataforma. Okay, could you say that again? Casi todas. Oh, nearly all, okay, sí. Nearly all, sí.
Nearly all family have only one child. Mm-hmm. Casi todas. Oh. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Ok, perfecto. Creo que esto está muy, muy fácil de entender. Ok, vamos a ver aquí lo siguiente. Ok, aquí tenemos este algo. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos los quantifiers. Nearly all sería en este caso el quantifier, ¿no? El plural noun sería el women. Ok. Esto sería el verbo, que sería work. Nowadays sería el complemento. Ok. Nowadays, ok. Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué es nowadays en español? En estos días. Hoy en día. En estos días o actualmente. Ok, actualmente. Les pregunto porque acuérdense que a veces nos equivocamos con esto. De actually pensamos que es actualmente. No. Ok. ¿Qué es actually? En realidad. No, actually no es actualidad. Actually, en realidad. Realmente. En realidad, ok. La verdad que, en realidad, de hecho, ok. Perfecto, that's actually. Ok. Y nowadays sería actualmente, ok, en la actualidad. Ok, perfect. Ok, entonces tenemos esto, los quantifiers, nearly all. Primero se pone el quantifier, luego el noun, el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, ¿no? Ok, entonces aquí quiero que me hagan un ejemplo parecido a este, ¿ok? ¿Qué ejemplo me pudieran dar con un quantifier? Many people like to practice some sports. Okay, many people like to practice some sports. En este caso, some sports, algunos deportes son un poco raros. Many people like to practice sports. Eso suena mejor. Muchas personas les gusta practicar deportes, ¿ok? Okay. Many people like to practice sports. Sí, no necesitamos decir some. Okay. Okay. ¿Otro ejemplo? Muy bien, perfecto, excelente, very good. A few men play soccer. A few men play soccer. Ok, perfecto. Pocos hombres juegan el soccer. Ok, juegan fútbol. Ok, creo que es más que a few. Creo que es many. Pero está bien la pregunta, la oración. Muy bien. Perfecto. Great job. Thank you. Ok, muy bien. ¿Otra oración? No one goes out to study. No one, o sea, goes nadie, out. Nadie sale fuera a estudiar, algo así, o sea, o va no a estudiar. No one goes out fuera to study, ya, eso sería mejor. No one studies outside their house. Okay, no one studies outside their house, eso sería studies. Okay, perfecto. So, no one studies outside their house. Okay, great. Ok, en este caso sería sería tercera persona. Ok, no one, porque one es una persona solamente, sería singular y sería, en este caso, he, she, or it. Por lo tanto, sería studies. No one studies outside their house, ok. También tenemos el otro quantifier, nobody. Ok, este sería third person, también sería tercera persona. Sería nobody studies outside their house. Okay? Entonces, nobody, no one, someone studies, okay? Alguien, okay? Someone studies, okay, every day. Alguien, en este caso, estudia todos los días. Estudia todos los días, okay? Son un poco raros las oraciones, pero en este caso solo quería enseñarles de que cuando tenemos el no one, el nobody y el someone, y esto es una cosa que no le explican muchos maestros, es de que siempre va a ser tercera persona singular. Por lo tanto, siempre va a agregar la S, ¿ok? Someone, no one, y nobody. Por si me preguntaba, por si algunos se le habían dudado de qué, si sería he, she, it, or they, o algo así. Porque normalmente se habla en español como tipo plural, pero en realidad es singular, tercera persona en inglés, ¿ok? Entonces, no one studies, nobody studies, y someone studies, ¿ok?
Awesome. Teacher, okay. Tengo una pregunta. Sí, dime. En la oración, nearly all women work nowadays. Es women dice que es un nombre plural, pero no se le pone la S. En ese caso es women. Oh, okay. Nearly all women, okay, work nowadays. Okay, muy bien. Entonces, nearly all, okay, casi todas las mujeres trabajan. ¿Por qué sería la S? Si es plural. Women es plural. Oh, ok. Sí, plural. Entonces con plural no se pone la S. Solo con singular. No one es singular. Nobody es singular. Someone es singular. Entonces por eso se le pone la S porque es tercera persona singular. En este caso son... Este es singular, este es plural, women, nearly all. Aquí tenemos primeramente casi todas. Aquí ya dicen all, aquí es todas. Casi todas las mujeres. ¿Okay? Entonces no se le agrega la S. No se le agrega, porque es plural. En los plurales no se agrega la S, son los singulares. Y tiene que ser tercera persona específicamente. ¿Ok? Por eso no se le agrega la S. En el caso de woman, ahí sí, ¿verdad? Sí, en el caso de woman, sí, pero en este caso tenemos este siempre, law. Como decimos casi todas, tenemos que ponerla por obligación aquí, women. Siempre tiene que ser plural. Porque aquí para que concuerde. Para que concuerde, exacto, concuerde, exacto. Okay. Entonces, este es debido al quantifier y al plural noun, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto, muy bien. Entonces pasemos aquí y aquí tenemos lo que les decía, ¿verdad? El no one es este, sería un quantifier, pero como es one, uno, sería singular. Por eso se le pone el verbo, la S, ¿ok? No one gets married before the age of 18, ¿ok? No one gets married before the age of 18, ¿ok? Entonces en este caso lo mismo que les dije, como es no one, sería singular, tercera persona, por lo tanto se le agrega la S. Solamente eso, ¿ok? Y creo que eso ya sería, ¿ok? Perfecto, okay. Entonces eso sería todo. Aquí tenemos una pregunta también que tal vez sería bueno. Type in two examples using any quantifier. Ok, entonces, ¿qué tal este? Hagamos un ejemplo con estos quantifiers que tienen no one. Vamos a ver, no one. Someone. Tenemos nobody. ¿Y cuál es la otra? No one, someone. Ok, tengamos estos tres. Ok, ¿quién va a hacer una oración con no one? Para que quede claro esto. No one can stop me. No, ok, no one can stop me. Es correcto. Teacher. Bueno, no es correcto decir eso, pero literalmente, no, no one can stop me. But I speak about the statement. Bueno, en este caso tenemos el can, que sería un verbo auxiliar en este caso, por lo tanto no se pone la S. Por eso se dice no one can stop me y no one can stops me. Porque el can funciona como verbo auxiliar, que sería igual al do or does. ¿Ok? Entonces por eso no se pone la S, por si estaban preguntándome. Pero sí, está perfecta. Pero con un verbo sin un auxiliar, una oración sin auxiliar. ¿Sí, Mary? Mary, ¿tienes alguna oración con no one? Me teacher. Mary, okay, Eric. No one gets out before quarantine. No one gets out. Okay, perfect. Before quarantine. Okay, perfect. Okay, great job. Awesome. Okay, really, really good. Okay, perfect. Okay, what about someone? Someone, algún ejemplo, literalmente alguien, someone ask for them. Someone ask for them. For what?
No me voy. For them. For them, para ellos. Okay, someone mm-hmm. ask for them. Sí, okay, está perfecto. Ask for them. ¿Alguien pregunta por ellos? Okay. ¿Alguna otra? Okay, ahí van a disculpar, silencié ahí todos los micrófonos. ¿Pueden volver a encender? Someone goes to buy. To buy. To buy. Okay, to buy what? To buy a car. A what? A car or motorcycle. A car or motorcycle. Okay, motorcycle okay. Or perfect. Okay, great job. That's awesome. I give you an A plus. Great job. What about nobody? Nobody saw me. Can nobody saw me? Owe me. Or sold me. Sold me? Okay. Nobody sold me. Nadie me vendió. That's what you want to say? Nadie me vendió? Nobody sold me? No. The propiedad owe me. Oh, okay. Nobody owns me. Owns me. Owns yeah. me. Okay. No le pertenezco a nadie. Okay. Muy bien. Okay. Perfect. Okay. Okay. That's good. What else? Me. Nobody works on Sunday. Nobody works on Sunday? Yeah. Okay. That's not true. That's not true. Eso no es cierto. Yo trabajo los domingos todo el día. Yo trabajo 24/7, no tengo día de descanso. Teacher is hostly. Teacher is what? Hostly. You hostly. Hostly? Se rebusca. Okay. Okay. Could you please type that word? ¿Puedes escribir la palabra? Yeah. Ah, okay, hustle, okay, hustle, okay, muy bien. En ese caso, hustle es que pasa bastante ocupado, okay, muy bien. También se puede decir como ajetreado. Uh-huh. Entonces, mm-hmm. Puede decir the teacher has a hustle schedule, okay, muy bien. Entonces, the teacher decir, has a hustle schedule. Uh-huh. The teacher, exacto, teacher has a or hustly schedule as well, okay. Okay, hustly schedule. Okay, great job. Okay, perfect. So, any other question? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Pregunta, no? No. No, todo está bien. Okay, perfecto. Muy bien. Okay, perfecto. Entonces, pasemos a lo siguiente. Okay, perfecto. Cerremos esto y ya casi terminamos, si ven aquí. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí en el. Ok, debido a que todavía tenemos 30 minutos, vamos a hacer knowledge check para ver que si se han aprendido qué. Okay. Ok, entonces aquí tenemos read the following sentences, select the response with the quantifier closest in meaning, ok. Entonces responda con la respuesta con el verbo de cantidad que más aproxime. Entonces, in China, 50% of the women get married by the age of 22. Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? La A, B o C. A. A, okay. In China, a lot of women get married by the age of 22. In China, all women get married by the age of 22. Okay, perfect. So let's see. In China, a lot of women get married. Get married by the age of 22. In China, few women get married by the age of 22. And in China, all women get married by the age of 22. Oh, okay, perfecto. Entonces, tienen que ser de acuerdo al porcentaje. Okay, no había entendido esa parte. Okay, muy bien. Entonces, 50%. ¿Cuál me dijeron que era? ¿La A, B o C? Sí. ¿La A o la C? Okay, great. Sí, porque a few sería como un 20-10% y all sería el 100%. Entonces sería a lot. Okay, great job. That was perfect. Okay, awesome. Okay, very, very good.
Okay, then we have, let's see, number two. In Australia, 87% of married couples have children. Okay, entonces, ¿cuál quisiera decir este 87%? Not many, some, or nearly all? Nearly all. Nearly all, perfecto, muy bien. Okay, great job, that's awesome, awesome. Okay, let's see. Nearly all, okay. Then number three, in the United States, 0% of the people vote before the age of 18. No one. Okay, perfect, no one, okay. So you're really good at this, okay. Son muy buenos en esto, los felicito, muy bien. Okay, luego tenemos 35% of the people in Germany live alone. Some people. Great. Okay, and then we have number five, 78%. It could be a few people. Yeah, it could be a few people. So it's between some and few. I think it's some. Okay, we're going to say some, but we're going to check, okay? 78%. 78% of American high school students have job. Must. Okay. Mm-hmm. Perfecto. Muy bien. Great. So, yeah, we're going to see if we are correct. And, yep. So, we are correct. So, actually, 35% in this case, this is a sum. Okay. 75%. Okay. 35% sería sum. Okay. So, great job, everyone. Amazing. Okay. You did it. So, I give you an A+ for your performance. Okay. Great job. Okay, so now let's go over to the last objective, okay? And then we are done with lesson, with section five, okay? ¿Quién me quiere leer esto? Me. Mm-hmm. In the lesson, participant will read an article about families and their shame. Mm-hmm. Okay, perfect. Read an article about families and their changes, okay? Their two cambios, okay? Changes. Okay, perfect. Oh, okay, so this article. Okay, great. So let's see. We're going to try to make it bigger. Okay, so this is a little bit bigger. Okay, just 1 second. Okay, let's see if I can make... Okay, there. Okay, so we have this big paragraph, and then we have a little bit description of everyone. Okay, so who wants to read the very first paragraph? Me. Okay, perfect, great. Ready, now. Yes, please. Okay. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Okay, American families, yes. Okay, sorry, people. American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when both parents work, read about the Morales family. Okay, perfect. So, what is happening here? ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien que me pueda traducir? Que las mujeres ya están comenzando a trabajar, ya no pasan solo en la casa, y ahora eso hace un cambio en la familia. Okay, perfect. Great job. That's awesome. Okay. Then we have the second paragraph. Okay, ¿quién quiere leerlo? Me. ¿Sí? Que le dé compañero. Mi teacher. Sí, dale. Go ahead. Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Okay, perfect. Great job. Okay, so something that I noticed is that you said children, okay? Y esto es un error común entre muchas personas que aprenden inglés. El plural de children no es, el plural de children no es children. No se le agrega la S porque children ya es plural. Okay? El singular sería child. Okay. Child, one child. Correcto. Child sería el singular y two children. Entonces, children ya sería el plural, no se le agrega la S. Ya children es plural. Y otra cosa que mencionaste es sixes.
mencionaste como que tienes seises, ok, pero no tienes seis, so six. Emily, six, ok, not sixes, six. Ok, but great job, that was awesome, ok. Very, very good. I give you an A plus. Awesome, ok. ¿Y qué entienden de esto, de este segundo párrafo? Que Judy y Steve tienen tres niños. Tienen tres hijos. Tienen tres hijos, ok. Steve es un programador de computadoras. Y este año Judy está trabajando como administradora. Y la familia necesita el dinero. Y a Judy le gusta trabajar. Bueno, en realidad no le gusta trabajar, le gusta su trabajo. Le gusta su trabajo. Si le gustara trabajar, dijera, Judy likes working. Ah, okay. Judy likes working. Eso sería, le gusta trabajar, pero en este caso le gusta su trabajo. Le gusta su empleo. Su empleo, su trabajo, su empleo. Okay. Su profesión. Okay. Everything is going well. Todo está yendo bien, pero también hay algunos problemas. There's also some problems, okay? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a leer los párrafos pequeños, okay? Muy bien. Entonces, tenemos el primer párrafo aquí. Okay, ¿quién me lo quiere leer? Me. Mm-hmm. Now that Judy is working, I still have to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. He doesn't enjoy it, okay? No le gusta, okay? Entonces ahora lo ayuda más con los quehaceres de la casa. Housework es quehaceres de la casa. Housework. Uh-huh. Quehaceres de la casa, ok, perfecto, muy bien. Ok, y luego tenemos este, he doesn't enjoy, no le gusta, no lo disfruta, ok. Ahora, ¿quién me quiere leer el segundo párrafo? Uh-huh. Sure. Judy loves her work, but she feels too tired. And busy? She also, and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays, so Steve and Judy don't have a lot of free time together. Together, okay? So Steve and Judy don't have a lot of free time together, okay? ¿Y de qué habla aquí, en este caso, en este párrafo? Bueno, ella le gusta mucho su trabajo, pero se siente muy cansada y ocupada. Just like me. También, además, trabaja los sábados y esto hace que no tenga mucho tiempo libre para estar junto con su esposo. Exacto, muy bien, wow, perfecto. Ok, great job, awesome. Ok, perfecto. Ajá, con su esposa, exacto, con Steve, definitivamente, ¿ok? A lot of free time together, no tiene mucho tiempo libre juntos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ama su trabajo, pero se siente muy cansada y ocupada. Just like me, just like your teacher. ¿Ok? Entonces, también se preocupa para los niños. Bueno, en mi caso yo no tengo hijos, así que eso no, ¿ok? Y yo también trabajo los sábados. I also work on Saturdays y no tengo tiempo libre para nada. Ok, entonces sí, soy un workaholic, ok, adicto al trabajo. Ok, workaholic, es un término que es muy interesante. Teacher, introducing the game. You have very much money. You have a very much money. You have a very much bank. Money? Oh, no, I don't actually usted don't. Usted tiene mucho dinero en el banco. Oh, okay, you have a lot of money in the bank, okay? No, actually, I don't have any money. No tengo nada de dinero, todo lo gasto en tecnología. Okay? I use a lot in technology. Yes, definitely. Okay, de la tecnología dependo, así que prefiero tener la mejor tecnología para mis clases. Uh-huh. Entonces, sí, I don't have money, no tengo dinero, estoy pobre. Okay? Especialmente ahora con el coronavirus, estoy más pobre que nunca. Okay, pero... Ok, pero sí, no tengo dinero. Ahorita lo estoy buscando dinero. Sí, lo gasto todo en tecnología. Normalmente me pagan y ya encontró dueño el dinero. Entonces sí, no, mentira eso. Okay. Vivo para trabajar y para comprar tecnología y así es el ciclo, ¿no? Work for invest. Ajá, exacto, siempre invierto el dinero. Como el próximo mes, creo que ya va a tener 100 megas de internet. Entonces, siempre estoy ahí viendo cómo mejora todo.
¿ok? Incluso la cámara, me quiero comprar una cámara profesional para mejorar la calidad de la webcam. ¿Okay? Happened with the microphone. The microphone? You meant this one? Yeah. It's too big. It's too big right now. I like to be free. Okay, me gusta tener más libertad. Okay, con esto es no me puedo mover tanto. Prefiero con este porque es inalámbrico. Okay, it's wireless. Okay, si ven todo esto es inalámbrico. No, si quiero levantarme y comenzar a bailar si quiero. Okay, bueno, la verdad es que sí lo hago con los niños porque también doy clases de niños a niños chinos. Okay, so I prefer this. Okay, over that, because that I usually use it for my videos, cuando estoy grabando videos. Okay, para YouTube, cosas así, ahí sí lo ocupo, pero para clases prefiero esta. I prefer this one. The Bluetooth headphones. No, they are not actually Bluetooth. They are wireless, okay? Hay una diferencia entre wireless y Bluetooth, porque Bluetooth normalmente es una tecnología que se funciona con tablets, iPads, celulares y iPhone. Okay, pero con computadoras tiene genera mucho problema. Esto es wireless, okay, y tiene una como USB, que es el receiver, que es el recibidor de la señal, y así se conecta a la computadora. Pero no es Bluetooth. Si intentas conectar un dispositivo Bluetooth a la computadora, especialmente si en Windows, no te va a funcionar. Okay, entonces no lo intenten. Okay, don't try it. Right now we don't have that kind of technology. Todavía no hay un Bluetooth así que todavía funcione con Windows. Con las computadoras Apple, ahí sí en los AirPods, pero yo no tengo AirPods porque no tengo en este caso una Mac, sino que es una Windows 10. Pero eso sí se pueden conectar a audífonos Bluetooth o como los AirPods que tienen muchos. ¿Ok? Aquí enseñándoles un poco de tecnología, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero sí, yo en eso me lo gasto el dinero, no tengo dinero, así que no piensen que soy millonario o algo. ¿Ok? Vivo para invertir. ¿Ok? I spend a lot of money on everything. I have like 5 lights. Tengo como 5 luces de estudio aquí solo para que me vean bien. Yeah, and I have many things. Tengo muchas cosas aquí. Okay. Espero que no me dé cáncer de tanta tecnología que tengo aquí en este estudio, la verdad. Okay. Sí. Okay. Muy bien. Okay. So let's continue. Me teacher. Okay. So okay. Perfect. Emily. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Okay, perfect. Great job. Great pronunciation. Okay. Emily having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Okay. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Alguien me puede decir? Emily. Está teniendo un buen tiempo en su programa de escuela por la tarde, ¿entiendes? Okay, sí. Después de la escuela. Después de la escuela, exacto, después de la escuela. Cuando Judy viene a recogerla, ¿verdad? O recogerla. Sea, traerla, ella no quiere irse. No quiere irse, exacto. Okay, muy bien, perfecto. Cuando Judy va a recogerla en este caso. Okay. Muy bien, entonces sí, está perfecto, muy bien. Luego la niña no quiere irse, ¿verdad? Sí, no quiere irse. Entonces, no quiere irse de la escuela porque se divierte mucho. Uh-huh. Ok, el siguiente, Ben School, unfortunately. Sí. Sí, unfortunately, ¿quién me lo quiere leer? Unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. Right now, he is spending most afternoons in front of the TV. Okay, unfortunately, Ben's school doesn't have an after-school program. Right now, he's spending most afternoons in front of the TV. Okay, perfect. Great job. Okay. ¿Y qué significa esto? Que él no tiene nada que hacer ya después del colegio, así que tiene más tiempo para gastar viendo la tele en la tarde. Mm-hmm. Okay, tiempo para gastar. Okay. Bueno, pasar tiempo. Okay. Gastar tiempo sí suena un poco extraño, ¿ok? En este caso sería... If for the word spending. Sí, pero spending también significa pasar. Oh. Spending time with, pasar tiempo con familia. Spending no significa solamente gastar, sino que también significa pasar tiempo. Con tiempo se utiliza pasar y con dinero se utiliza gastar. Oh, ¿okay? ¿Ok? En ese caso también se puede utilizar como invertir, en ese caso.
Mm-hmm. Okay, perfecto. Y luego tenemos... Okay, okay. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas de Ben? La primera palabra es desafortunadamente. Desafortunadamente. Unfortunately, desafortunadamente. Perfecto. Uh-huh. Unfortunately, desafortunadamente. Y afortunadamente sería fortunately, sin la lum. Fortunately, afortunadamente, pero unfortunately con el un significa desafortunadamente, ¿ok? Uh-huh. Luego, Josh, el último. Josh is enjoying. Okay, ahora estoy acá, solo que no escucha nada, Will. Valkyria, ¿ok? Este, van a disculpar aquí. Ok, Valkyria, ¿quieres leerlo? Okay, espera un momento, okay, I'm going to mute you. Okay, ¿quién lo quiere leer entonces? Porque aquí veo que muchas están pensando pues están peleando por leerlo, okay. ¿Quién lo va a leer? Les ha apagado el micrófono porque muchas personas ahí estaban como leyendo en voz baja, okay. ¿Quién me quiere leer la última, Josh? ¿Sí? Okay, perfecto. Uh-huh. Okay, Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also done a few household chores. Okay, perfect, great job. Okay, aquí creo que sí van a tener algunas preguntas, okay? Josh is enjoying his new freedom. ¿Qué significa new freedom? Libertad. Ok, su nueva libertad después de la escuela. Que está, it's enjoying, está disfrutando. Enjoying significa disfrutar. Disfruta su nueva libertad, ok. Luego, he's playing his music louder. ¿Qué significa eso? Escucha su música. Escucha su música más alta, ok. And spending more time on the phone. Y pasar más tiempo en el teléfono. Spending more time. Pasar más tiempo, ¿ok? Recuerden que spending no significa solamente gastar, sino que significa pasar tiempo. Spend time, ¿ok? Pasar tiempo en el teléfono, ¿ok? Chateando, no sé, jugando. Y he's doing a few household chores. ¿Qué significa household chores? Tareas domésticas. Household chores sería tareas domésticas, ¿ok? Entonces aquí tenemos household chores, tareas domésticas. ¿Y qué significa few? Pocos. Unas pocas, a few, unas pocas. Unas pocas. Uh-huh. También está haciendo unas pocas tareas domésticas, ¿ok? ¿Y por qué dice que Josh está disfrutando su nueva libertad? ¿Por qué habla libertad aquí, después de la escuela? Porque no tiene el programa. Ok, pero no. ¿Por qué nueva libertad? No solamente por eso. Because he finishes the program, the school program. También, pero ¿qué pasa en la casa? No está la mamá. No está la mamá, no, exacto, por eso. Entonces, como no está la mamá, puede hacer lo que él quiera. A eso se refiere. Ok, entonces está disfrutando su libertad porque la mamá nuevamente es la que le dice a los niños qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y el papá nuevamente los deja ahí hacer lo que quieran. Entonces, como no está la mamá, por eso está disfrutando su nueva libertad, dice. Ok, entonces, ¿sí? Ese es uno de los problemas que ambos trabajen. Sí, definitivamente. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Housework es sinónimo de household chores. Sí, exacto. Es que tenemos dos palabras. Household chores. Household significa de la casa. Y housework, trabajo de la casa. O quehaceres domésticos. ¿Ok? Quehaceres. ¿Ok? Bueno, démosme un segundo aquí. Vamos a ver dónde le escribo. Aquí escribámoslo, ¿ok? Housework, en este caso, denme un segundo. Housework significa quehaceres. Quehaceres, seres de la casa. Y en este caso, household. Household solo por sí mismo significa de la casa. O la casa, en este caso, la casa. O caseros. Uh-huh. Y chores sería quehaceres.
Okay, entonces tarea doméstica sería en este caso household chores. Es como casi como sinónimo, la verdad. Pueden decir household chores o housework. Okay, tareas domésticas. Solo que household chores se traduciría como tareas domésticas y qué hacer se utiliza más como housework. Okay. Okay, ¿alguna pregunta? Y está homework también, me lo he dicho. ¿Cuál? Firework. Homework. Ah, homework. Pero ese es, que es tarea de la escuela. Ok, esa es tarea de la escuela. De la escuela. Uh-huh. Tareas de la escuela, exacto. Entonces tenemos también homework. Homework sería tareas escolares. Es de homework, ¿ok? No es trabajo en casa, no tenemos que confundirlo con housework y con household chores, ¿ok? No las confundamos, son términos diferentes. Tareas escolares sería homework de la escuela, ¿ok? O de la universidad, ¿ok? También tenemos otro sinónimo de tareas que decimos más que todo en la universidad que se llama assignment. ¿Ok? Assignments, así le decimos en la universidad, assignments. ¿Ok? Que assignment sería como tareas asignadas. O algo así, ¿ok? Entonces, tareas asignadas. ¿Ok? Entonces, sería como sinónimo de homework, assignments, ¿ok? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿De vocabulario, de algo de este artículo? Ok, entonces les haré yo dos preguntas, ¿ok? Why do women work outside the house or the home? ¿Por qué las mujeres trabajan fuera de casa? Porque necesitan más dinero. Okay, because they need more money. Okay, because they need more money. Because the family needs the money. Okay, perfect, great job. Yes. Okay. And what happens when both parents work? ¿Qué pasa cuando ambos padres trabajan? What happens when both parents work? Both significa ambos. Both, ambos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ambos padres trabajan? What do you think happens? ¿Qué piensan que pasa? The children, there are some problems. There are some problems, ¿ok? The children, what? ¿Qué pasa con los hijos? The children, what? Pass all. Pass all? Have free time. Have free time, ¿ok? What else? ¿Qué más? The children loves his time with the fathers. Okay, sí, pero en este caso no pasan con lo que en la casa, los padres, entonces no pasan con los hijos. Mm-hmm. They don't spend time with their parents, no pasan tiempo con los padres. Y otra cosa, no es children, okay? Recuerden, children ya es plural, no se le agrega la S, the children. No decimos the children, okay? Decimos the children y queremos decir uno, the child. Okay. Uh-huh. ¿Otra pregunta? Yes. No question. ¿Ninguna otra pregunta? Teacher. Yes. No? Okay, perfect. Okay, so no questions. Okay, all right. So we're gonna go over to something else. Okay, tenemos ahí unos minutitos más, así que vamos a ver okay, creo que Elizabeth me decía de que tenías problemas con un ejercicio del final exam. ¿O quién me había dicho? ¿O Betty? ¿O no me acuerdo si era Elizabeth, Betty o quién? ¿Quién tenía problemas con el final exam? Sí, yo tenía problema, pero creo que ya entendí dónde está el problema. Pero lo voy a ver, este creo que tenía una respuesta ahí. Pero lo voy a ver si es que lo desarrollamos. ¿Pero de qué parte es? La parte era, como dice aquí, en este que estábamos ahorita, en el de la familia. Porque en el otro ya, ya lo habíamos resuelto, que era like them. Ya ese ya estaba resuelto. Mm, okay, pero en el 5,
5.2. Ah, 5.2 era. No, 5.2 ya lo pasamos, ya terminamos la secta 5. Ah. ¿Sí? Sí, sí, ya terminamos la 5. 5. Quiero ver, 5.2, veamos. Solo ¿esta? Por... The family tree. 5. Ajá. 5.2 el knowledge check. Mm-hmm. Ok, aquí es algo más que podemos aprender. How are these people related to him? Aquí se confundieron, es Pepole. Ese es the people. Ok, related to him. ¿Cuál es el parentesco con él? Entonces, what is the relationship with them? ¿Cuál es su parentesco en este caso? Porque se habla de relación familiar. Parentesco, ok. Pero se llama relatives. Ok, parientes. Ok. So, entonces aquí tenemos okay, Sam, Andy, Marta y un árbol genealógico que sería un family tree. Family tree sería árbol genealógico. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta que tienes problema? Uh-huh. Bueno, en la 5 dice Sam has a brother. O sea, uh-huh. Sam tiene un hermano. Uh-huh. He is married to Lisa. Lisa y Sam, entiendo yo que es sister-in-law. Porque es cuñada. Uh-huh. Quiero ver Sam, sis. Ok, vamos a ver. Sam tiene un hermano. He's a brother. Has a brother. Sam has a brother. He's married to Lisa. Ok, está casado con Lisa. Ok, so Lisa y Sam's. Ok, espera un momento. I'm really bad at this. Soy muy malo con esto de parentesco y todo eso, incluso en español. Estoy malo con esto, ok. Tiene un hermano, pero aquí estaban hablando de quién está casado con Lisa. Sam has a brother. He's married. El hermano, aquí entiendo que el hermano. Sam has a brother, he's married to Lisa. Está casado con Lisa. Lisa es. Decís la cuñada, decís. Cuñada. Cuñada, entonces sería. Sister-in-law. Sister-in-law sería. Vamos a ver si es así. Sí, está perfecto. Sister-in-law sería. Y hay que ponerle esos guiones. Sí, yes. Sí, porque no, técnicamente se puede escribir sin guiones, pero nuevamente lo apropiado es con guiones. Por lo tanto, si no lo escribes con guiones, te lo va a poner malo el sistema. Ah, ok. Ah, pues sí. Sister-in-law, brother-in-law. Sí, sister-in-law, brother-in-law. Okay. Cuñado y cuñada, exacto. Uh-huh. Okay. Por cierto, y aquí vi un poco de mi nombre, aquí. Vamos a ver aquí, Manuel. Dona, ok. Ok, muy bien. Sí, no. Ok, perfecto. Yo pensé que estaba casado con la japonesa. Ok, porque yo me quiero ir a Japón, pero no. Sam es el que está casado. No, pues no, no me gustó este ejercicio. Ok, entonces relate to me. No tiene nada que ver conmigo. Ok, y al parecer tengo una hija llamada Teresa también. No tengo hijas. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Elizabeth? No, teacher, yet. Ya todo completaste, es todo. You finish everything. Yes. Ok, yes. ¿Alguien más no ha completado algo de la sección de la 1 a la 5 para que ya mañana pasemos el examen final y ya terminemos con todo? Okay. Okay. ¿Eric, no? ¿Ya terminaste todo? Yes, I finished all. Okay, perfect. So, I believe that everyone has finished everything, okay? Y Walkiria, ¿me escuchas ahora? Walkiria, ¿me escuchas? Que dice ahí de Walkiria de que no escuchaba nada, pero no sé si ahora me escucha. ¿Sí, Walkiria, me escuchas? Bueno, y no, al parecer no. Ok, perfecto. Ok, entonces, Walkiria ahí, si me escucha más o menos, ahí ve el video en YouTube, ¿ok? Eso sería lo más apropiado. Ok, entonces, todos, ¿tienen alguna pregunta final sobre este módulo? About this module? No question. No question. Okay, perfect. No question then. Okay. Okay, so then that would be everything for today. Entonces eso sería todo por hoy. Y pues nos vemos mañana para terminar el examen final, especialmente para las personas que no lo han hecho, okay? Perfecto, muy bien. Okay, so that would be everything for today. I hope you enjoyed the class. We are going to see each other tomorrow, okay? So you did a great job. I give you an A+ for your performance today. All right. So see you tomorrow. Okay. Lo veo mañana. Have a good night. Bye bye. Okay. Take care. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you. Bye bye.